El gobierno declaró zona de catástrofe a 10 comunas de la región de Coquimbo debido a la grave sequía que afecta a la zona. Donde regirá la zona de catástrofe corresponde a las comunas de la provincia de Limarí, además de Salamanca, Illapel, Canela, Andacollo y La Higuera. A estas se suman La Ligua, Petorca y Cabildo en la región de Valparaíso. A nivel nacional, son 108 las comunas que están en zona de emergencia agrícola. El ministro de Obras Públicas afirmó que están tomando diversas medidas para que la sequía no genere una crisis mayor, tanto en el agro como en el sector energético. Estamos enfrentando una situación compleja. Este es el tercer año donde hemos tenido un nivel bajo de precipitaciones. En el mes de julio recién pasado tuvimos en algunas zonas déficits importantes en materia de lluvia. Sin embargo, tenemos todavía la esperanza en que entre los meses de agosto, septiembre y octubre usualmente cae alrededor del 30% de las precipitaciones que caen en un año normal. La primera prioridad que tenemos en esta materia. En segundo lugar, junto al Ministerio de Agricultura, se han ido tomando una serie de medidas para prevenir la situación del agro en materia de escasez hídrica para este periodo verano del año 2012-2013. Y con el Ministerio de Energía, las medidas también para asegurar la generación eléctrica en las principales centrales hidroeléctricas del país. Estamos trabajando de forma muy coordinada. La agricultura utiliza el 78% del agua. Si ustedes podrán ver en el problema que nos encontramos hoy día con esta situación de sequía. El Ministerio de Agricultura ha declarado zona de emergencia agrícola 128 comunas del país, que es más de un tercio de las comunas de Chile, de las cuales 108 están declaradas por sequía, por déficit hídrico. Y les puedo dar una primicia que hoy día, dada la gravedad de la situación, el presidente de la República hace muy poco rato ha firmado el decreto que declara zona de catástrofe todo el secano de la cuarta región de Coquimbo, que equivale exactamente a 10 comunas.